Bienvenidos una semana más a nuestra comarca, donde conoceremos toda la actualidad del municipio de Camargo. Y lo hacemos empezando en titulares. La Virgen del Carmen celebra su centenario en Camargo en medio de restricciones, pero con un público volcado. Los camargueses cumplen el toque de queda en unas jornadas con pocos incidentes reseñables. ...110 alumnos participan en la actividad Camargo por una vida activa y sana, junto a la asociación Buscando Sonrisas. El campus de danza ofrece 40 plazas para niños de 12 a 17 años que aprenden danza moderna. El plazo para apuntarse al concurso La vida durante el COVID-19 está abierto hasta el 18 de agosto. Sobaos Serafina se convierte en un referente para Camargo. El Club de Balonmano Camargo promueve el deporte adaptado mediante una jornada de Foot Hunt. David Ruiz y Miguel Cadavieco, protagonistas del Festival de Verano de Camargo este fin de semana. Camargo ha celebrado el centenario de su patrona, la Virgen del Carmen, un año muy especial, marcado por la pandemia, pero también con un público volcado en la festividad. Y este es el resultado. Bonito, ¿no? Ver la plaza llena de gente, la gente esperando para poder ver a la Virgen y pasar por delante de ella. Y la verdad que, bueno, pues muy contentos, ¿no? De que haya salido todo bien, de que bueno, pues nos haya salido un día bueno y que, bueno, pues hayamos podido disfrutar de la Virgen del Carmen. 100 años han pasado ya desde que la Virgen del Carmen fuera nombrada patrona de Camargo, pero al menos 400 de devoción por la Virgen, que van a ser conmemorados durante algo más de un año. Así lo ha asegurado la alcaldesa, quien ha prometido actos tan grandes como sea posible. Entero que hasta el 16 de julio del año 2022 no le vamos a cerrar, precisamente por el COVID le vamos a dejar abierto, porque creemos que es justo y es merecido que el centenario lo tenemos que celebrar por todo lo alto. Y bueno, a medida que la situación sanitaria nos vaya permitiendo, pues haremos cosas durante todo el año. El acto central ha sido la retransmisión que han podido seguir en Popular Televisión. A las 12:30 del mediodía, una pequeña procesión y la misa al aire libre reunían autoridades y vecinos. Los camargueses sienten un afecto especial por la Virgen y ya tenían ganas de manifestarlo públicamente en la calle. Este año se ha podido hacer con la misa al aire libre y con una pequeña procesión. Yo creo que todos hemos quedado satisfechos de poder aclamar a María como Madre Nuestra, especialmente en esta ocasión. Una de las tradiciones más arraigadas es la peregrinación nocturna hacia Revilla de Camargo, donde se pasa la noche hasta la Misa del Gallo. Vengo de Peña Castillo. Pues, aunque, ¿por qué vienes aquí? Pues porque tenemos la tradición de venir todos los años, además la niña se llama Carmen y llevo viniendo desde pequeña, desde niña. Y somos hermanos, venimos de Santander, yo trabajo en Camargo, en el centro de salud de Matrona. Soy Iván y vengo de Madrid. A ver, me llamo Mar y vengo de Madrid porque tengo algo pendiente con la Virgen desde hace 4 años. Me llamo Isi, vivo en Santander, pero he vivido siempre aquí en Camargo, en Maliaño. Y todos los años hemos venido a pedirle a la Virgen, sobre todo, salud. Desde Santander. Y aunque este año no hayamos podido tener fiesta nocturna, no ha faltado la misa a las 5 de la mañana. Una festividad cuyos primeros actos, eso sí, comenzaron el día 15, porque a las 8 de la tarde se reunían todas las juntas que forman Camargo. Herrera, Escobedo, Camargo, Cacicedo, Revilla, Muriedas, Maliaño e Igoyo. Hermanados en un acto en el que se descubrió una placa conmemorativa del centenario. El encargado de hacerlo, un emocionado, Enrique Herbosa. Pues que ha estado maravillosamente organizado y hay que felicitar, en fin, a la comisión. No quiero dar nombres, todos sabemos ya quién es la cabeza visible,
pero estoy encantado de cómo ha sido, además todo muy en silencio. Unas actividades que no hubiesen podido realizarse sin la colaboración de una gran cantidad de personas que se vuelcan estos días. Sin colaboración es imposible realizar esto por muchos medios económicos que ponga el ayuntamiento. Lo he dicho antes, hay que agradecer especialmente la colaboración de Protección Civil. Son voluntarios y se han pasado aquí los días y las noches para atender la demanda de la gente, a la Junta Vecinal, a la Comisión de Fiestas, a la Policía Local, a los bomberos y a todos los compañeros que han colaborado para que esto sea posible. Una Virgen muy cercana a la que muchos recurren, y es que quien más, quien menos, tiene alguna petición. Bueno, yo lo único que le pido a la Virgen del Carmen es que dejemos atrás el COVID ya y que retomemos un poquito a la vida normal que antes teníamos y que podamos otra vez el juntarnos y sobre todo el tocarnos. Es necesario el poder abrazarnos y achucharnos y bueno, el contacto con la gente es lo que echo de menos. Yo es lo que le pido a la Virgen del Carmen, salud para todos. Pues lo de siempre, siempre lo de toda la vida, protección. Que me proteja y es suficiente. Pido es salud, es lo que más, y que haya felicidad en general. Y venimos a pedir a la Virgen por nuestras familias y por la salud de todos. Agradecerle algo que nos ha concedido. Y todos los años hemos venido a pedirle a la Virgen sobre todo salud. Salud, y sobre todo para mí, porque ando pachuchita y entonces es lo que más le voy a pedir, y por toda la familia. Vengo todos los años a pedir salud, sobre todo. Para el futuro, y siempre que lo permita el COVID, se quiere que la Virgen del Carmen pase una semana en cada pueblo, en el que se le dediquen diferentes festividades. La tranquilidad ha sido la tónica general en la última semana en Camargo, sin incidentes reseñables en la celebración de la Virgen del Carmen ni en los controles especiales. Se han identificado a un total de 11 personas por circular entre la 1 y las 6 de la mañana, aunque todos tenían causa justificada. Sí que se han detectado 7 conductores circulando por encima de la tasa permitida de alcohol y otro por carecer de seguro. Se ha disuelto un intento de botellón e identificado a 5 jóvenes, además de denunciar a los propietarios de una vivienda con una fiesta generando molestias a los vecinos. Por último, se ha identificado a un hombre que rompió un cristal de un establecimiento hostelero y que al final tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital debido a la sangre perdida. Alumnos están participando en el programa Camargo por una vida activa y sana, que pretende fomentar hábitos de vida saludable. La alcaldesa Esther Volado, junto a la concejala de salud, han visitado a los participantes en este programa, desarrollado en colaboración con la asociación Buscando Sonrisas. Se desarrollan en 2 grupos, de 6 a 10 años y de 11 a 16, coordinados por licenciados en actividad física, nutricionistas y psicólogos. Diariamente realizan actividades físicas que les ayudan con las habilidades sociales y a conocer nuevos deportes como el golf. Además, también realizan una clase de cocina en frío en la que preparan un aperitivo saludable que luego comen. Los sábados también hay una clase de cocina para familias a cargo del cocinero Héctor Wilson. Y más actividades en el área de salud, porque durante todo julio se desarrolla el campus de danza para jóvenes de 12 a 17 años. Junto a la compañía Dantea, todas las mañanas en el Parque de Cross se celebra la actividad, que cuenta con 40 plazas y 2 quincenas. Visitados por la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, allí se han mostrado coreografías de danza moderna para disfrutar bailando, mejorar la respiración y la coordinación del cuerpo, el automasaje para evitar lesiones o la mejora de la concentración. Además, también hay un taller de diseño de vestuario aplicado a la danza. Música.
Camargo sigue celebrando cursos, en este caso para mayores, porque hasta el 17 de agosto se desarrollan los cursos de fotografía y vídeo para personas de más de 55 años empadronadas en el municipio. Una forma de sacar todo el provecho al potencial que ofrecen los teléfonos móviles. Además, hasta el 18 de agosto está abierto el plazo para inscribirse en el concurso de fotografía y vídeo con el móvil que se presenta con el lema La vida durante el COVID-19, mostrando todo lo aprendido durante las clases previas. Cuentan con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo, que darán galardones para canjear en el comercio local. 250 euros para el primer premio, 150 para el segundo y 100 euros para el tercero. Para ello deben apuntarse en el mail soraya@etcfotografia.com o en el teléfono 699-017-920. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, ha visitado la fábrica de sobaos Serafina, instalada en el polígono de Raos, donde ha destacado el arraigo de la empresa con el municipio y su apuesta por la innovación. Con la última tecnología puede producir 1 millón de sobaos al día, que se distribuyen bajo la indicación geográfica protegida Sobao Pasiego. Además, también elaboran corbatas, quesadas o magdalenas. El Club de Balonmano Camargo y el Ayuntamiento han celebrado una jornada dedicada al deporte adaptado dentro del campus de verano que el club celebra en julio y en agosto. El primer teniente de alcalde y el concejal de deportes han acudido a esta jornada, donde han conocido el futhang, un fútbol que se practica en silla de ruedas, creado en Cantabria por Raúl San Miguel y que aspira a ser deporte paralímpico. Un momento para reconocer la importancia de los deportes inclusivos en edades tempranas, eliminando las barreras de la vida cotidiana. En la actividad también han participado Miguel Bárcena, vecino de Camargo y campeón de España en lanzamiento de jabalina en silla y plata en disco y peso en 2015. Los deportistas y aficionados al remo podrán lucir un nuevo pañuelo promocional de Camargo, que el Ayuntamiento ha repartido al Club de Remo Valle de Camargo. En total, 400 unidades que recrean el pañuelo original del club, que se ha repartido aprovechando la celebración de la 29ª Bandera de Traineras Ayuntamiento de Camargo y el 64 Campeonato de Cantabria de Traineras. Así han finalizado los alumnos de los cursos de expresión artística de La Vidriera esta edición. Desde octubre se han celebrado diferentes modalidades como música, baile y artes plásticas que han acabado con una gala muy folclórica. Y es que es importante no olvidar de dónde venimos. Hombre, es muy importante el no perder de dónde vienes, ¿no? Para saber dónde vamos como municipio y como pueblo. Entonces, yo creo que Camargo siempre ha tenido un nivel muy alto en folclore y queremos volver a tener ese nivel que teníamos y hemos decidido empezar otra vez desde la base, de los más chiquititos, trabajando con un grupo de niños y de niñas que hemos visto que es una delicia verles. El Centro Cultural La Vidriera ha acogido el final de estos cursos, en los que han participado más de 300 alumnos en una edición muy difícil por las medidas de seguridad. Es un año muy difícil para los alumnos del Centro Cultural La Vidriera porque con las medidas de COVID, con todo lo que hemos sufrido durante esta pandemia, ellos han sabido salir adelante con la ayuda de los profesores, de José Laureano, de Nofol,
pues es una gente que participa desinteresadamente en estos talleres y han sabido sacar lo mejor de estos niños, como hemos podido comprobar hoy. Y está a punto de finalizar la exposición con los trabajos de los alumnos. El último día para visitarla en la vidriera será el 26 de julio de 5 a 9 de la tarde. El Festival de Verano de Camargo está siendo todo un éxito y tiene cabida no solo para artistas internacionales, sino también para los propios camargueses. Así lo hemos visto en la actuación de Cristina y Marta Cubas Ondal, una apuesta por las jóvenes promesas. El que en tu festival de verano, en el 40 aniversario, toquen dos crías del municipio con este nivel y que se den a conocer, que vea todo el mundo el repertorio entre un violín y un acordeón, que parecen de momento que son completamente incompatibles, y todo lo contrario, ¿no? El binomio que hacen las dos, bueno, yo creo que es una forma de demostrar que este ayuntamiento apuesta por las jóvenes promesas. Esta ha sido una oportunidad única, porque no siempre es sencillo tocar donde uno vive. La verdad que ha sido muy, muy especial para nosotras poder tocar por primera vez en casa, en Muriedas, así que diría que no, que hemos tocado en auditorios muy importantes como el Auditorio Nacional, pero la sensación de poder tocar aquí rodeada de nuestros amigos, de toda nuestra familia, ha sido muy especial. Hemos vivido toda la vida aquí, rodeadas de nuestros amigos, de nuestros familiares, y no podemos estar más contentas. El resultado ha sido, sin duda, un espectáculo precioso. Es precioso ver cómo dos crías, porque son dos niñas de 18 y 22, 23 años, muy jóvenes, vecinas de Muriedas, con este nivelazo que han demostrado hoy al violín y al acordeón, pues el que puedan tocar para todos los vecinos aquí en los jardines del ayuntamiento en el festival de verano. Hoy nos despedimos con uno de los principales eventos culturales de Camargo, el Festival de Verano, porque está a punto de comenzar el Jazz Fusión de David Ruiz, que presenta varios temas de su disco Where We Come From. Con las entradas agotadas desde hace días, presenta su primer trabajo como líder, después de una amplia carrera musical. También tiene aforo completo la representación que llega este sábado, Miguel Cadavieco y el grupo de danzas Trin de Velvet, procedentes de Irlanda. Para la que ya se puede reservar la entrada es para Pancho Varona y viceversa, que llegarán el día 30. Este cantante y compositor ha trabajado junto a los principales músicos españoles, como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Luz Casal. Y el sábado 31 tendremos a Palco 3 y las variaciones enigmáticas de Eric Manuel Smith. Es una obra llena de suspense, de amor y creatividad, una actuación sobre el enfrentamiento de dos hombres tras una discusión sobre el amor. ¡Mentira! Odio a los periodistas y solo hablo conmigo mismo. Recordarles que las invitaciones se reservan en la web www.festivaldeveranocamargo.es, con aforo limitado, y que salen todos los jueves a las 12 del mediodía. También se cuenta con un teléfono para atender a aquellas personas que no tengan acceso a internet o que no sepan cómo realizar la reserva. Es el 942-059-797, disponible de lunes a viernes de 10 a 2 por la mañana. 25 años de malentendidos con la crítica. Mire, un buen titular para resumir mi carrera literaria. Anótelo.